Bueno, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de ARK. Y hoy os traigo ya por fin, madre mía, los comandos de la base submarina madre mía, cómo empezó ya el vídeo. La base submarina Tech. Bueno, antes de nada deciros que estoy grabando esto en lo alto del vídeo, porque se me ha olvidado conectar los cascos y grabar el audio mientras que grababa. Así que así soy yo de especial. Pero bueno, en esta parte os quería enseñar de nada el menú nuevo que han sacado, que seguramente os sorprenda y diréis: hostia, esto es muy raro. Pero vosotros tranquilos, que lo explico yo, que el menú es bastante sencillo. A lo primero sí que os dará impresión de: oye, esto a mí no me gusta, a nene no gusta, ¿eh? esto es muy malo. Pero no, fuera de coña, ahora sinceramente está bastante mejor, va un poquito más rápido a la hora de seleccionar las cosas. Tienes que darle más que al R1, creo, y pasas de página en página para seleccionar los engramas y todas esas cosas, ¿vale? Y está bastante guay, ¿no? Que antes, pues, oye, con el sistema de la Play no es lo mismo que el ordenador con el ratón, que hace sin pum y va a tomar pastillas, ¿vale? Ahora no, ahora es más rápido, ¿vale? Con el mando, ¿vale? Ya que antes era más complejo y era más lento, pero bueno, ahora es bastante más rápido, que como si fuera más o menos casi igual que el PC, ¿vale? Pero bueno, ya os digo. El caso, deciros que os voy a enseñar este vídeo, aparte de lo que estáis viendo del menú, más o menos que os estoy enseñando, ¿vale? Pues, del menú este de crear y todas esas cosas, ¿vale? Os voy a enseñar los comandos aquí de el mosasaurio, creo que era, ¿vale? Bueno, el bicho este que han metido con la montura, el lo que sea, ¿vale? No me acuerdo ahora muy bien el nombre, ¿vale? Pero bueno, la montura esa nueva que han sacado con el tema del tech. También, pues, ¿qué más? Pues el tema de esto, de las estructuras que han sacado también, ¿vale? Acuática, teletransporte, el generador nuevo tech, que os enseñaré todo, ¿de acuerdo? Los comandos de todas maneras os dejaré abajo en la descripción, ¿vale? Esas son las cosas que han sacado en plan estructura y cosas, ¿vale? Las cosas que han sacado en plan estructura y cosas. Muy bien explicado, ¿eh? Pero bueno, decido eso, ¿no? Esas son las cosas que van a sacar. O, bueno, que ya han sacado, depende si has actualizado tu ya el ARK o no. Ya está disponible en PlayStation 4 y en Xbox One. Y bueno, pues os voy a enseñar ya los comandos de esto. Simplemente más o menos así para que veáis más o menos antes de nada el menú nuevo, que ya pues está pues modificado y va un poquito más rápido. Bueno, dicho esto, os voy a traer ya los primeros comandos. Así que bueno, vamos a sacar ahora el generador T. Y bueno, ahora nos vemos. Bueno, chavales, he dicho generador 2, quería decir la montura de del bicho este nuevo, que bueno, no es nuevo, ¿vale? Pero la montura sí es nueva, ¿vale? Del mosasaurio, creo que es. Bueno, el comando de todas maneras, ya os digo, es muy largo. De todas formas, yo os digo que si hay alguien que me dice no funciona, ¿vale? Paso información si funciona, porque os lo voy a sacar ahora mismo en el vídeo, ¿vale? Simplemente es que hay que escribirlo bien, porque si no la escribes bien, evidentemente no te va a salir. Y es así de claro: no escribes una letra que te ponen el comando, no te sale. No escribes un punto, no te sale. No escribes una coma, no te sale. No escribes un no sé qué, no te sale. Tienes que escribirlo exactamente igual, idéntico, como si fuera una copia, ¿vale? Es exactamente igual como lo tienes que escribir. Y cuando lo escribas así, pues simplemente le das a min command y ya te sale la montura del bicho, ¿vale? Que no me acuerdo si era el mosasaurio o no sé qué cojones era, ¿vale? Ya digo, estoy grabando esto ahora por lo alto, ¿vale? Porque se me ha olvidado grabarlo el audio, porque bueno, no tenía conectado el tema de casco. Ya sabéis que yo pues soy así, ¿vale? Pero bueno, dicho esto, pues ahí tenéis la montura, es así de fácil el comando, tendréis abajo en la descripción un comando muy largo. Hay gente que me dice: ¿no puedes poner comandos cortos? No hay comandos cortos de test, ¿vale? Son los que hay, ¿vale? No puedo poner comandos cortos porque es que no hay. Si hubiese cortos, pues pondría los cortos. Me ahorro más trabajo, porque los comandos largos, creedme, cuesta más escribirlos porque es más largo, simplemente por esa razón. Y me ahorro más trabajo, ¿no? Pero bueno, ahí estáis viendo que el bicho también está bastante guay, el menú que tiene, ahí del el pescadillo que tiene ahí comido, lo que sea. Y simplemente pues tenéis que buscar la montura, seleccionáis y nos vamos a montura y ya se le equipa. También podéis disparar con esta montura, necesita elemento evidentemente para poder disparar. Ya sabéis, ya os subí en un vídeo de cómo se consigue elemento, ya era por las cosas finales. O simplemente pues poner el comando del elemento. Lo subí en un vídeo, no me acuerdo si fue el del tag, el primero. Pero bueno, ahí lo tenéis por ahí, ¿vale? Por algún vídeo de eso, ¿vale? Creo que era el primero del tag.
Y bueno, aquí como estáis viendo ya tenemos aquí el bicho con la montura que está muy guapa, muy chula. Y os la recomiendo que, bueno, no sé, está ahí chuli, tiene sus luces y todo eso en plan feria. Así que nada, vamos a sacar el comando de generador test y bueno, ahora lo vemos, ¿vale? Y bueno, aquí estaríamos ya poniendo el comando del generador test, así se decirlo. Y bueno, pues el comando lo tendría abajo en la descripción, como he dicho. Un comando bastante largo, hay que cambiar pues solamente unas cuantas de frases, palabras, de dentro del comando, hace falta borrarlo entero. Y bueno, una vez que tengamos escrito el comando, le damos a admin command, como he dicho, ¿vale? Si a alguien no le sale es porque no lo ha escrito bien, porque va perfecto el comando. Esperamos un poquito porque tarda en salir el comando unos segundos. Y bueno, os preguntaréis, ¿para qué cojones es el tema este del generador? Bueno, voy a explicar. Este generador se pone debajo del agua, se requiere elemento, ¿vale? ¿Para qué? Para que funcione, evidentemente. Y este generador lo que hace es crear oxígeno para cuando tengamos el tema de este de cúpula o cosas así debajo del agua, no sé si es así un cuadrado, yo voy a decir cuadrado, ¿vale? Pues crea oxígeno, eso es lo que creo, ¿vale? Eso es lo que creo, a lo mejor sirve para otra cosa, pero bueno, luego a la tarde haré un directo probando todo este contenido, así que pues incluso podré unir todo, ¿vale? Pero bueno, dicho esto, pues vamos a sacar ahora el siguiente, que sería pues el teletransporte, ¿vale? Que bueno, ahí vaya a ver el fail que he tenido con el teletransporte. Bueno, dicho esto, vamos a sacar el teletransporte. Y bueno, este sería el comando para sacar el teletransporte, dejaré abajo en la descripción. Antes de nada, deciros que ahora ya dejaré de comentar porque ya me di cuenta de eso de la grabación, que no estaba grabando el audio. Pero bueno, a partir de ahora, de esta parte, pues ya será grabada anteriormente con mi audio, ¿vale? Pero bueno, simplemente eso, deciros que este es el comando para sacar el teletransporte, ¿vale? Que es para teletransportarnos a cualquier punto del mapa. Si queremos la nieve, tenemos allí una casa y nos teletransportamos, pues allí no hace falta recorrer más el mapa. Y bueno, ahí lo tenéis. Simplemente ya digo, necesitáis una base muy grande para colocarlo porque es gigantesco, fuera coña, es gigante de cojones. Y como veis, pues ahí no me deja colocarlo. Así que bueno, aparte se me hizo de noche y ya ahí se libró la gorda, ¿vale? Así que nada, simplemente pues os dejo ahora con el resto del vídeo ya comentado, ¿vale? No hace falta que lo comente yo ahora mismo así por lo harto, porque ya está comentado. Y nada, simplemente pues eso, un saludito y bueno, os dejo con el resto del vídeo. Bueno chavales, deciros que no puedo colocar esto. Esto requiere un montón de suelo, ¿vale? Así que pues ya os digo, no puedo colocarlo, ¿vale? De todas maneras, ya os digo, sobre todo el comando que es lo más importante para que veáis que funciona, cómo se saca, tendré abajo en la descripción, ¿vale? Ya os digo, bueno, vamos a pasar por el siguiente comando, que ya son las cosas para el de este acuático. Así que pues ahí que está, ¿vale? Ya os digo, no se puede colocar, ¿vale? Lo siento, pero bueno, ya os digo, hay que colocar mucha construcción. Bueno, vamos por el siguiente comando. Bueno, pues ya tengo el siguiente comando escrito, lo tendré bajo en la descripción como siempre digo. Y bueno, simplemente le vamos a dar a admin command. Y como veis, pues tarda un poquito, ¿vale? Tarda un poquito, vosotros tranquilos. Ahí ha salido ya el comando. Madre mía, cómo se escucha esto, pero bueno. Vamos a buscarlo, ¿dónde está? Aquí está, he sacado cuatro, como veis, son las cápsulas estas. Bueno, las cápsulas, madre mía, las cápsulas también, sí. Los cubos, compañeros. Y como veis, esto se pone debajo del agua, ¿vale? Pero requiere oxígeno y no sé qué, ¿vale? Como veis, le dais aquí, ¡pum! Y pues nos metemos, esto es guay. Pero ¿qué pasa? Esto tiene sus cosas y todo, se puede bloquear y todas esas cosas, ¿vale? Ya eso explicaré ya luego a la tarde, si puedo hacer un directo y todo, enseñando todo ya bien, como eso. De otra manera, este vídeo es más que para enseñar los comandos, ¿vale? Los comandos que se requieren para sacar las cosas. Aunque yo no enseñe, por ejemplo, esto, pero ya enseña el comando, ¿vale? Ya sabéis cuál es el comando, lo tendré abajo en la descripción, ¿vale? Os explicaré todo con su nombre y todas sus cosas, ¿vale? No os preocupéis, bueno. Vamos a coger y vamos a poner ahora el siguiente comando. Y bueno, ahora venimos, ¿vale? Pues bueno, chavales, ya he escrito el último comando de la estructura esta. Así que bueno, ahí lo tenéis. A ver si sale, ahí ha salido. Y bueno, estos son los comandos ya, todos los comandos para sacar toda la estructura de esta nueva actualización de base submarina Tech, ¿vale? El mosasaurio y las cosas estas, ¿vale? Luego, a lo mejor en una horita o cosas así, os subo el vídeo de los animales, ¿vale? Cómo se sacan con comando. Y bueno, como veis, pues esto se coloca aquí y es exactamente más o menos igual, ¿vale? ¿Qué pasa? Lo que este tiene puesto para bajar y esas cosas, ¿vale?
Pero ya os digo, esto después se puede configurar dentro y todas esas cosas, ¿vale? Así que nada, chavales, simplemente deciros eso. Espero que os haya gustado este vídeo. Decir una cosa, ¿vale? Ahora que me da cuenta, he estado grabando lo de antes, lo del principio, sin mi voz, porque no tenía conectado lo que sería el audio, ¿vale? Es una cosa, un problema mío que he tenido, lo siento, luego lo comentaré o lo que sea por lo harto, pero bueno, simplemente eso. Lo más importante es que los comandos, ya lo sabéis, los tendréis abajo en la descripción. Un saludito como siempre, luego os traigo los comandos para los bichos que son, sí que son cortitos. Y nada, nos vemos luego, si acaso por la tarde en un directo, con todo, enseñándolo todo ya bien. Un saludito como siempre y adiós.